Verónica Mendoza aseguró que Keiko Fujimori debe ser excluida de la carrera electoral por el Jurado Nacional de Elecciones. Veamos qué actividades cumplió la candidata del Frente Amplio. Tras firmar el pacto contra el cambio climático, Verónica Mendoza entró a tallar en el escenario político. Se refirió al proceso de exclusión abierto en contra de la candidata presidencial de Fuerza Popular por la presunta entrega de dádivas. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones se ha puesto la soga al cuello y al haber excluido al señor Acuña por un tema de entrega de dinero, lo que resulta consistente con esta postura es que haga lo propio con la señora Fujimori, de quien se ha mostrado con diversos videos, documentos y fotografías. La lideresa del Frente Amplio indicó que su partido está en contra de la guerra sucia en esta campaña. Precisó que en ese sentido Marisa Glave asistió a la reunión convocada por el Tribunal de Honor del Pacto Ético. Dijo que está dispuesta a debatir con Alan García, quien declaró que todos los candidatos se le corren. Mire, perdóneme que me sonría, pero yo creo que el señor García ya no sabe qué decir, ¿no? Desesperado como está por su caída estrepitosa. En otro momento, la candidata presidencial se solidarizó con la ONG WWF, que promueve la celebración del Día del Planeta. Al hablar de un posible gobierno del Frente Amplio, Verónica Mendoza señaló que tiene grandes profesionales que podrían asumir los principales ministerios. Barajó algunos nombres de quienes podrían entrar en la cartera de Economía, entre ellos Óscar Dancur, Pedro Franque y Humberto Campodónico.